Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a La Cosa Como Es. Ogla Enesia Pérez les acompaña hoy 29 de mayo. Muchísimas gracias a ustedes que nos ven a través de Teleradio América, eso es canal 45 y 12, dependiendo cuál sea la señal de su cable. También a los que están allá en las redes sociales, especialmente en la página de YouTube de Edith Febles, muchísimas gracias por su sintonía. Recordarles siempre compartir la transmisión, suscribirse al canal, revisar si sus suscripciones está activa, pues sabemos que hay algunos aparatos que cuando hay actualizaciones, pues las suscripciones se pueden desactivar. Entonces, verifique que esté activo su suscripción, valga la redundancia, a este canal y seguir a Edith Febles a través de sus redes, arroba Edith Febles en Instagram, Twitter y Facebook. A mí me pueden acompañar, por supuesto, a través de mis plataformas, arroba Ogla Betiza en Instagram y en Twitter. Ayer fue el Día de las Madres, así que felicidades a todas las madres dominicanas que están en nuestro territorio y las que están en el exterior y las que no son dominicanas también. Las dominicanas celebramos, yo creo que el Día de las Madres se celebra a doble o cada vez que en un país se conmemora el Día de las Madres, aquí también si hay un dominicano en ese espacio, pues aprovecha o en esos países aprovecha y envía felicitaciones a sus madres en el territorio. Así que yo creo que durante el mes de mayo nos la pasamos celebrando y conmemorando a las madres, aunque en nuestro país es el último domingo de cada mes. Y ayer fue, digamos, lo que vemos cada año, la tradición de muchos hijos y en específico, pues ayer yo pensaba y repensaba mucho en esos hijos que era su primer día de madres sin su ser amado. Muchos que a lo largo de este año o el año pasado perdieron a sus madres o justamente en el día de ayer estaban sepultando a sus madres o sus madres fallecieron en el día de ayer porque toda esa dinámica se da penosamente. Pues ayer pensaba en estas personas que han empezado ese ciclo de la vida, que es una etapa dolorosa, una etapa difícil, una etapa donde la gente tiene que comenzar a adaptarse a que van a venir días de madre en donde no va a tener a su progenitor al lado, que no va a poder abrazarla, no va a poder compartir con ellas, porque en estas fechas normalmente la gente lo que hace, además del regalo físico, el regalo, el artículo que se le hace a las madres como obsequio, lo que más se disfruta es la compañía de mamá, la compañía de la familia. Son muchos los hijos que aprovechan y los nietos para hacer un junte familiar, un compartir, una comelona, una serie de acciones, pues celebrando la vida de ese ser que les dio la vida, valga la redundancia, pero hay quienes que para ellos el día de ayer fue lo contrario, fue tener que comenzar a vivir sin la madre, es comenzar a pasar una festividad que por muchos años van a tener que tenerla sin ese ser acompañándoles. Para otros fue ir al cementerio, es tradición y siempre los vemos en los días de madre, día de padre o el día de los fieles difuntos. Es muy usual que los cementerios de República Dominicana pues estén abarrotados de personas, en algunos casos se acondicionan de hecho los cementerios para los hijos que van a visitar a sus madres, en otros casos madres que van a visitar a sus hijos, que lo vimos también en el día de ayer. O sea que es una dinámica donde no es solo un aspecto comercial. O sea, el Día de Madres, aunque mucho en los últimos años es más un tema, se ha aprovechado la parte comercial, pero más allá de esto es el sentimiento de venerar, de reconocer, de agradecer, de expresar una serie de sentimientos o todos los sentimientos que se tengan hacia ese ser maravilloso, pues que optó por dar la vida, pero también aquellas que decidieron ser madre por elección. Muchas mujeres, cientos de mujeres que han adoptado hijos, otras que han tenido que ser madres porque sus hermanas fallecieron o sus tías o primas o un pariente y han tenido que asumir la maternidad de algún niño que ha quedado en orfandad, otras que simplemente decidieron también hacerlo por elección, por cuestiones propias de su condición física, no han podido quedar embarazadas, pero sí han podido adoptar un niño. O sea que la definición de madre, y a mí me gustó, de hecho, el mensaje que puso la vicepresidenta de la República en su cuenta de Twitter cuando
se refería a las madres, y déjeme buscarlo ahora, que ahora que me llega a la mente, porque me gustó la definición que ella hizo sobre madres en el día de ayer, conmemorándolo, y es definitivamente es, digamos, lo que yo siento. Ella dice: una madre no solo gesta vida, sino que con su esfuerzo crea un hogar. En este día celebro a las madres dominicanas que con amor, paciencia y valentía se levantan cada día con el propósito de trazar el mejor camino a sus hijos y nietos. Es decir, que la mamá no es, una mamá no es únicamente la que engendra, es la que se ocupa de eso, de tener un hogar, de tener una familia, y hablo de familia, no estoy hablando de una familia papá y mamá, o sea, la familia ideal que todo el mundo quiere o desea, sino que forja ese hogar, ya sea una madre soltera, ya sea una madre viuda, o las condiciones que sea, o vuelvo y reitero, una hija que ha tenido que ser madre de sus hermanos, o ha tenido que asumir la maternidad porque sus hermanos quedaron huérfanos, o porque por cualquier razón de la vida, o unas tías, primas, etcétera. Cualquier sea la razón por la cual se asume el rol de madre, pues es un rol digno de admirar y de celebrar. Así que ayer fue el Día de Madres, pero hoy sí quise volver a hablar de este tema porque es importante y es sobre todo, yo creo que son de las cosas que como sociedad debemos cultivar, de que los hijos, los nietos, los sobrinos, todo el mundo respete, valore a ese ser que ha decidido y ha asumido un rol tan retador, tan importante, pero tan fundamental para la sociedad en la que se vive, ya sea en República Dominicana o en el mundo. El rol de madre definitivamente es algo que va más allá de la gestación y va más allá, y como decía ayer, escuchaba a un pastor decir, una madre es una persona que tiene su corazón caminando fuera de sí, y esa es la realidad. Con esto, señor director, hacemos nuestra primera pausa y al regreso entonces vamos a tener más contenido del programa de hoy.